Noches al 1 de octubre de 2022, hemos escogido esta calle Palmerston Boulevard completamente al azar. La encontramos ahí, es una calle que yo considero desconocida, que solamente las personas que viven acá conocen esta calle. No es como las otras que han sido presentadas hasta el momento. Esta es una de esas calles que debería que solamente los que viven acá o que tienen algún conocido en esta calle la conocen. Palmerston Boulevard. Y vamos a mostrar lo que es una calle al azar, desconocida. Vamos a hacer los videos ahora de 8 minutos, tal vez. Para que no sean tan largos, para que no sean de 10. Y acá tienen bastante arreglados algunos jardines. Pero igual nosotros estamos haciendo la cobertura de esta calle que se llama Palmerston Boulevard. Y bueno, a veces tenemos que bajar la cámara para que la gente que no quiera que la filme no se vea afectada. Una calle desconocida, solamente la gente que vive acá sabrá el nombre, pero es una de esas calles que casi nadie la conoce. Yo nunca había escuchado esta calle hasta que la miré ayer en el mapa y decidí venir acá. Tuve que cubrir como 5 kilómetros y medio para lograr llegar hasta acá. Y bueno, eso es lo que estamos ahora. Vamos a ver si grabamos el sonido de la conversación ahí que tienen dos mujeres. Es una calle, como me puedo dar cuenta, muy residencial, con casas antiguas. Y varias personas caminando por la calle. Es el primer video de esta calle completamente escogida al azar. Y algunos conductores como ese me miran como que fuera bicho raro. Algunas personas raras acá en esta ciudad, pero bueno. Esto es lo que estamos cubriendo hoy, Palmerston Boulevard. No sé hasta dónde termina esta calle, pero igual siempre vemos lo que hacemos usualmente en nuestros videos: cubrir el ambiente para que la persona que mira el video tenga la sensación de cómo es, cómo se vive acá. Unas personas andan en bicicleta, como esta que va ahí, que han tirado una de esas bicicletas de la ciudad. Veremos si esta calle tiene algo de interesante. Hasta el momento solamente es una zona residencial, pero el objetivo es cubrirla de punta a punta. Yo mi camisa de Halloween, aunque apenas estamos a 1 de octubre de 2022, la temperatura está como a 12 grados, está un poco fría, pero igual hay un poquitito de sol y no voy muy cubierto. Voy con pantalones cortos, con shorts, todavía no es invierno.
todo parece ser zona residencial acá. Mostramos el nombre de la calle, es Palmstone. Acá todo está en rojo. Vamos a esperar un momento para poder pasar. Porque si no me toca coger el semáforo largo. Acá las casas son inmensas, pero antiguas, como esas casas como más de 100 años, o al menos 60, 70 años. Estamos cubriéndolo así para que la gente pueda ver cómo se ve. Y este video, este primer video de Palmstone Boulevard va a finalizar en menos de un minuto. Es una zona residencial bonita. Me imagino que esta gente ha vivido acá por generaciones, por lo que parece. Son de la gente que llegaron mucho antes que los nuevos inmigrantes. Parece una de estas zonas que tiene mucho tiempo de estar acá. Y vamos a dar por finalizado este primer video en unos segundos. Acá paramos este primer video.